Discúlpeme. Te he dicho, o sea, no, hay un comando. Hay un comando que es exclamación YT. Y te he dicho, el canal es, sumándole a mi nombre, TV. Es que tenía sed, vale. He ido a por agüita. Ay, joder. Vale, pues lo que estaba diciendo. En esta nueva travesía voy a necesitar ayuda de unos cuantos. Básicamente, perdón, no te preocupes. Básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a reaccionar a cosas, ¿vale? A un montón de cosas. Para reaccionar a un montón de cosas, necesito vídeos de un montón de cosas. Ahí es donde entra la gente. Me da igual sobre qué. Parodias, música, datos curiosos. ¿No sabías qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Anuncio de Calisto! Eso. Es mejor que no me ve. Ya, le sabe cosas. Pero el caso es ese. En el Discord del canal hay un apartado que va respecto a eso. Lo jugaré más adelante. O sea, por ahora estoy jugando o cosas que me salen relativamente baratas o cosas que ya había prometido que iba a jugar. ¿Está en Discord? Sí, está. Te explico un segundito. Si tú vas al Discord, ¿vale? Tienes. En importante, un montón de cosas. Y en manada está general, sugerencias, memes y reacciones. Pues en reacciones es donde tenéis que poner las cositas. En este canal no se piratea nada. No, no es que tenga ahora mismo a las dos plataformas donde se va a subir esto que estoy diciendo. Que a la mínima que hagas algo con un contenido ilícito, te borran todo permanentemente. Aquí se paga todo. Nada, en serio. Estoy totalmente en contra de la piratería. O sea, si alguien no tiene para hacerlo, para pagarlo, cae sobre cada uno. Pero yo personalmente, que tengo los medios para conseguirlo,
no me vais a ver pirateando. Hombre, claro, en los términos y condiciones, tú no puedes estar usando algo que no es tuyo, una copia pirata de un videojuego. Quieras o no, es algo que no es tuyo. O sea, pero es eso, o sea, sí. Si uno no puede comprarlo y sabe que ya le gusta, que no lo piratea por a ver si me gusta, porque entonces te descargas una demo y ya está, ¿sabes? Pues ahí ya recae en cada uno. Pero a día de hoy, teniendo tantas posibilidades de tener juegos tan baratos, este juego que nos va a costar un mínimo de 150 horas la campaña sin nada, ¿vale? En plan, lo que es la campaña, 150 horas. Este juego ahora mismo está a 10 euros. A 9,99. Quien tenga la suerte de tener una paguita semanal, lo tiene. Lógicamente, entiendo respecto a momentos en los que tienes juegos a 80 pavos, a 70 pavos, a 60 pavos. Y dices, vale. Duele. Pero teniendo juegos por 10, teniendo juegos por un euro incluso, no sé, tío. No lo veo yo, ¿sabes? Es... al menos mi forma de pensar siempre ha ido bastante en contra de ello. Y que tire la y tiro yo la primera piedra, mejor dicho, ¿eh? Sinceramente, mis épocas de roleplay pillan lejos. Pero no descartaría que en algún momento volviese. Aldi. ¿Estarán tratando de tomarme el pelo? ¿Cómo? Aparte que ahora mismo voy a estar en una temporada que prefiero bastante juegos individuales. ¿Vale? Perderte, Pau, por cierto. Te he explicado lo de YouTube y más cositas. ¿Sabes? En plan, he explicado lo que tú ya sabes, de hecho. Necesito
Necesito una manera de escapar, por favor. ¿Por aquí puedo salir? ¡Ah! ¡Hija mía! Al final el roleplay acaba desgastando. Y no solo eso, a ver. A mí me pasa una cosa. Y es que a mí personalmente el roleplay, lo que me pasa es que voy por etapas. Yo necesito sentir un personaje para rolear un personaje. ¿Sabes? Y concretamente lo que me... Espero que este oráculo dé mejores noticias que el de Esparta. Lo que me pasa muchas veces es que a lo mejor me... Claro, ahí está la cosa. Lo que me pasó a mí es que me cansé, me aburrí, me saturé y dije, toma por culo. Y no volví. ¿Volveré? Pues tarde o temprano digo yo que sí, pero... Oye, hola, Foti. Malaca. Si es la portadora del águila. Te has hecho famosa por lo de Cefalonia. Y tú te haces viejo, Fokio, aliento de perro. La última vez que te vi, creo que te quemé el barco. El barco y la barba. Por suerte, ya estoy medio retirado estos días. ¿Cobran mejor los mercenarios aquí que en Cefalonia? Pues claro que sí. Mejor que con Marcos, eso seguro. Cualquiera paga mejor que él. Tiene suerte de que aceptara sus contratos. Es que aprendo rápido. Es un maldito estafador. Ahora solo acepto cosas facilitas. En este momento trabajo de vigilante. Es un chollo. Casi siempre. El trabajo de mercenario no se abandona. Nunca te lo quitas de encima. Tienes razón. Ahora lo estoy descubriendo. Los problemas se van y vuelven por duplicado. ¿Ha sucedido algo? Un par de sacerdotes saquearon estas arcas. Se han llevado unos zafiros, un regalo de un rey tracio. Los cabrones. A tu superior no le va a gustar esto. No, pero a ti sí. Dales un escarmiento a los ladrones. Encuéntralos con los zafiros. Y te pagaré mucho más de lo que te pagaban en Cefalonia. Muy bien, te voy a ayudar. ¿Pero qué? No he olvidado los viejos tiempos. Te debo una, Fokio. No hace falta recompensa. Y yo pensaba que me estaba ablandando. Vale, por lo que estaba diciendo. O sea, es que me has dicho algo de roleplay y de Minecraft. La última vez que estuve en un roleplay, pues, estuve 3 días y... No, 5. Y terminé abandonándolo porque me cansé. Y Minecraft, lo que has leído, me tienen que llorar mucho, pero mucho y muchos días para pasar media tarde en Minecraft. Buscaré a los sacerdotes. ¿Por dónde empiezo? Los sacerdotes no suelen robar. Se habrán escondido en algún lugar tranquilo. Prueba en las cuevas, al oeste. No esperaba que los sacerdotes robaran joyas. No se llevaron los dracmas ni la plata. Sabían que esos zafiros eran lo más valioso que había aquí. Cosas que saben los sacerdotes. No tardaré en dar con ellos. Sí. Pero se me nota cansado por eso, porque, o sea, me gusta, pero es un uff, ¿sabes? Al final es... Claro, a ver, tener en cuenta, yo... Me pasa con todo un poco. Yo me canso muy rápido de todo, pero de todo, ¿vale? No me pasa con sagas como Assassin's Creed o cosas así,
Por el simple hecho de que... Ay. ¿Pero podrá resistirse a esto? Oh, wow. Por el simple hecho de... Uno, estoy hablando con vosotros todo el rato. Dos, en cuanto se me empieza a hacer repetitivo Fócida, ya hemos terminado Fócida. Y como hemos terminado Fócida, nos vamos a Málide. Y cuando terminamos Málide, nos vamos a Lócrida. Cuando vamos a Lócrida, vamos a Macedonia. Cuando vamos a Macedonia, vamos a Eubea. Cuando vamos a Eubea, vamos a Andros. Cuando vamos a Andros, vamos a Ceos. Cuando vamos a Delos, o a Mykonos, o a Samos, o a Paros, o a Naxos, o a Serifos, o a Hidra, Arcólide. Vamos a Arcadia, a Corintia, a Acaya, a Esciros. Vamos a un montón de cosas, ¿sabes? Y no es siempre lo mismo. Que es una cosa que a mí me choca y me... ¡Ah! ¿Sabes? Y cuando... Cuando tienes un proyecto... Que depende de mucha gente... Al final... A mí al menos me cansa. Porque a mí lo que me gusta, es tener... Va a sonar... Depende del contexto, esto fuera de contexto va a ser la polla, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gusta tener el poder. El poder de decisión, de poder decir: gente, me estoy cansando. Vamos a hacer otra cosa. Y estar en el mismo sitio, pero hacer otra cosa totalmente distinta, ¿sabes? Y eso, en una serie de... Cuando conlleva a más gente, no puedes hacerlo. O cuando estás en roleplay, no puedes hacerlo. Porque estás muy limitado a hacer lo que tienes que hacer. Claro, no, en el roleplay no es difícil hacer eso. Es que no puedes hacer eso. Es que para dejar un rol... Tienes que mentalizarte una hora antes. O sea, tienes que estar una hora sin hacer nada. Prácticamente. Porque te tienes que mentalizar una hora antes. Y esto, de hecho, se lo dije a Paula cuando ella roleaba y yo no. Y se lo dije en plan... Es que... Hay que mentalizarse una hora antes. Hay que mentalizarse... Porque si no te pasa, te pasa eso. No cenas. O te duermes extremadamente tarde. Y realmente no puedes hacer nada. El santuario de Delfos. Los mismísimos dioses custodian esta tierra. Vale, vamos a ir para acá. No puedes hacer absolutamente nada al respecto. Y es una cosa que... Ya. ¿Qué se te ofrece? Bueno, pues imagínate lo que me llegaba a pasar a mí. ¿Sabes? Tú imagínate lo que me pudo llegar a pasar a mí. Que llegó un momento en el cual literalmente fue un... ¿Qué hago, tío? O sea, fue de los pocos momentos en los que literalmente me quedé un... ¿Qué hago? Porque llega un momento en el que no puedes... No puedes hacerlo. No puede seguir. ¿Sabes? Y... Oh, un es una cliente. Mierda.
Y hay gente que le flipa justamente eso, ¿eh? El decir que no haya fin. Ya. Si conoces a la gente y tal, ¿cómo? Si conoces a la gente y tal, pero un rol comunitario, pues te vas y a tomar por casa. No, no he entendido ese punto. No, no entiendo a lo que te referías. A ver, es que aquí lo que pasa es lo siguiente, ¿vale? Al menos en los roles que yo he hecho. Cuando eres importante en una historia. Ya, pero es que si es un rol en el que no conoces a nadie. No. No tienes razón para haber estado ahí tampoco. O justamente, o no, 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 no. O sea, siempre tienes la responsabilidad. Ahí te equivocas. En un roleplay, en un rol, siempre tienes la posibilidad. Te conozcan o no te conozcan personalmente. O sea, tú puedes conocer a Robert y puedes conocer a Lobo. Si solo conoces a Robert, ya hay responsabilidad. Si conoces a Lobo, no hay ningún tipo de responsabilidad. O sea, de hecho, las veces que más tarde me he quedado ha sido con gente que no conocía de nada. ¿Por qué? Porque, o sea, es como un pacto no escrito, ¿sabes? Es un pacto no escrito, el cual es una puta mierda, pero tiene sentido. Es que es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Es más sencillo de lo que parece. La explicación, para cortar y zanjar ya el tema, es si estás en mitad de un rol, da igual lo que tengas tú en tu vida real, cortar ese rol en muchos casos puede ser una sanción administrativa para ti. Como si se te está quemando la casa. Puedes debatirlo y puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero por lo pronto, administración lo primero que va a hacer sin tener el contexto es meterte un capote. Una vez que lo haga, tú ya explica por qué pasó. Pero hasta que no demuestres que ha pasado algo, siempre eres culpable de haber cortado un rol.
hay una causa mayor o debes terminarlo aunque dure 5... Sí. Bueno, 5 horas y con suerte. Qué roles que duran más. Que te quedas como cabrón, pero cállate ya. Una mis, tíos. Vaya, eres una alegría para mis ancianos ojos. Joven, enérgica. Quizá debería pagarte por tu cuerpo y no por tu ayuda. Si se te quema la casa, los administradores se quedan así. No, a los administradores les da igual. Te meten la sanción y luego tú ya explica por qué te has ido. Siempre me han gustado mayores. Todo mejora con la edad, ¿verdad? Incluso tú. El oráculo me dijo que si quería tener una vida larga y feliz, debía conservarme joven de espíritu. Pero debo bajar de la parra. Necesito tu ayuda más que tu magnífico cuerpo. Me alegro de oírlo. A Kurako, mi marido, le está costando un poco saciar mi apetito de placer. ¿Y a quién no le costaría? Oh, tengo amantes, pero él es mi alma gemela. Cuando estamos juntos es indescriptible. Pues no lo describas. De jóvenes corríamos por el bosque a la luz de la luna. Nos arrancábamos la ropa y nos dábamos placer hasta el amanecer. Nuestros aullidos de éxtasis resonaban por los valles. Espero que a tu edad me siga yendo a la marcha. Es ahora cuando me va más que nunca. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me han hablado de un poderoso elixir que si se consume da el vigor y la resistencia del mismísimo Eros. Lo sé. Si reúnes los ingredientes, podría hacer uno para mi marido. Muy bien, buscaré los ingredientes, pero solo si me prometes que no hablarás más de tus correrías nocturnas. Tengo algunos dracmas y Corago tiene más. Si me traes un escroto de oso y una lengua de ciervo, podría hacer el elixir. Ah, ¿solo necesitas eso? Tranquila, te recompensaré bien. Y seguro que Corago también estará agradecido. Eso del elixir me suena raro. ¿De dónde lo has sacado? La Pitia me habló de él. Es tan sabia que hasta me resuelve un problema que ni sabía que tenía. Pronto volveré con los ingredientes. Pero sí. O desapareces por una temporada corta y misteriosamente tu personaje de ser lo más importante pasa a... Nadie se acuerda de tu personaje. O sea, el que hace roleplay, ¿vale? Y se dedica al roleplay. Dedica